que es Jueves Santo para los, pues para el inmenso pueblo mexicano que comparte la religión católica, pues ahí es un día sagrado, es un aniversario del, la, bueno, del sacrificio de Cristo. Bueno, tenemos hoy en la actividad cultural que le recomendamos, es la de la Plaza de Armas. Hoy, a las 12 del día, tuvo allí lugar la tradicional, o el tradicional concierto de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas. El público se mostró muy solidario, muy entusiasta con el director Salvador García Ortega, porque recientemente se anunció que este sería el último concierto como director de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, algo que él desmintió y aseguró que todavía tiene toda la disposición de continuar al frente de la banda que en otro tiempo dirigió su señor padre. Bueno, pues tuvo mucho éxito el concierto y recogió muchas muestras de solidaridad. Y también a las 8 de la noche, en estos momentos, se presenta una intérprete de Guatemala, Sara Curruchitz, cantautora maya, y esto lo vamos a tener justamente a partir de este momento. Esos son parte de los platos fuertes de la actividad cultural. Recuerde que hay exposiciones, hay obras de teatro, hay pues un ambiente cultural pues que reafirma la gran tradición de Zacatecas como un espacio con una enorme vocación cultural, como lo puede ver la gente con la estructura física de la ciudad que hay que conservar y como lo puede ver con sus bellísimos museos. Zacatecas tiene una oferta de museos extraordinaria que debería motivar la presencia las visitas de todos los habitantes del estado y desde luego de nuestro país, porque se trata de algo de mucha calidad que vale la pena. Bien, más al rato, en breves momentos vamos a tener una charla, porque se cumplen 21 años, anoche se cumplieron 21 años de un cruel asesinato de Manuel Ortega González. Hace 21 años él era subsecretario general de gobierno y fue acribillado por pistoleros profesionales. Y vamos a hablar con un amigo de él. La última conversación que yo tuve con Manuel, fuimos muy amigos, muy cercanos, tanto personalmente como políticamente, fue precisamente en un encuentro con Fernando Galván. Nunca se me va a olvidar, nos encontramos frente a la Plaza Goitia, frente al Hotel Posada de la Moneda, en la puerta de allí. Conversamos brevemente. Yo el sábado siguiente organizaba una comida para pues la gente con la que hacíamos equipo político, y estaba justamente hablando con él de eso, y recuerdo que me dijo: haz de cuenta que estoy allí, pero ya no te, pero no voy a poder acudir, no, pues se me quedó clavada esa expresión. Y 4 o 5 horas más tarde recibí una llamada de, a lo mejor ella ya lo olvidó, de María Elena Ortega, dándome a conocer que acababan de asesinar a Manuel Ortega González. Fue un hecho que conmocionó a todos. Manuel Ortega fue parte del trío de dirigentes zacatecanos que dieron una gran batalla por los derechos por el Barzón frente al atropello de la banca en la crisis, y ellos fueron
Alfonso Ramírez Cuellar, Quirino, Juan José Quirino y Manuel Ortega, los tres con una gran capacidad de dirección nacional. Manuel Ortega después integró el Comité Ejecutivo Nacional del PRD cuando lo presidió Andrés Manuel López Obrador. Era un cuadro muy completo. Su prematura muerte interrumpió una brillante carrera desde la izquierda. Pues esperamos que se sintonice con nosotros el ingeniero para poder entrar en materia. Mientras lo hace, quiero decirle que hubo una tragedia en Taxco, Guerrero. Una amiga de la mamá de una niña asesinó a esa niña de manera inesperada. Bueno, ningún asesinato se espera, ¿verdad? Pero todo el mundo imaginaba lo peor, que se tratara de un crimen de otra naturaleza, cuando descubren que una niña que había desaparecido la noche anterior amaneció cerca del lugar en un paraje, asesinada. La gente se prendió y linchó a la mujer. La versión que explica esto, que es de que ha trascendido, yo hablé con alguna gente de Taxco, Guerrero, ahí tengo dos amigos con los que me pude comunicar, y ellos dicen que la mujer buscaba 250 mil pesos de rescate, pero seguramente era una mujer sin experiencia previa, sin complicidad, que la sacaran adelante, y pues al parecer que sea descubierta, sería una tragedia que se hubiera equivocado la gente. Los linchamientos son formas de justicia con propia mano que tienen una gran tradición en América Latina y que pues habían desaparecido en los últimos años, como vamos, con la intensidad con que se presentaban en épocas anteriores, pero todavía está latente, y eso habla muy mal de el clima social que sobrevive en muchos estados todavía, y desde luego del rebasamiento de las autoridades locales. ¿Qué hacer ante eso? Pues aplicar la ley. Esto no tiene mucho, pues son daños irreparables, trágicos, y solo deseo que no se hayan equivocado. Bueno, lamento mucho la muerte, aunque no se hayan equivocado, es lamentable la forma cruel en que muere esta mujer, pero sería todavía más grave si estuviéramos ante una trágica equivocación. Aquí yo recuerdo cómo el gobernador Murillo Karam, cuando gobernó Hidalgo, fue forzado a presenciar el linchamiento de dos empleados de distribuidores de sabritas, de productos para niños, que recorrían la Huasteca hidalguense, que recorrían regiones surtiendo tienditas, y que fueron víctimas de un locutor irresponsable que desde la radio empezó a alertar contra robachicos, porque vio que esa camioneta, que ya era conocida por los niños, era rodeada por los niños para que les obsequiaran cosas o les pedían cosas. Los fueron detenidos, llevados al Ministerio Público, luego que se creó esa sensación. Pero de boca en boca, eso se convirtió en un clamor que congregó a la multitud, le arrebataron a los empleados, a los detenidos, a la autoridad, los llevaron al jardín principal y los colgaron en medio del rugido de la multitud y ante la impotencia del propio gobernador, que llegó a toda prisa para evitar esa tragedia. Los linchamientos, pues, son testimonios de una época que tiene que terminar por desaparecer. Lo de hoy es muy conmovedor, es ubicarlo en su contexto. Hace tiempo que no veíamos una tragedia tan,
tan impactante, tan electrizante, y esperamos que nunca nos vuelva a suceder. Y en otro orden de ideas, Andrés Boehmer, un colaborador estrecho de Ricardo Salinas Pliego, que tuvo que dejar tanto la empresa de Televisión Azteca como El País, porque tiene 61 denuncias por delitos sexuales, se refugió en Israel y hoy la Embajada de Israel en México notifica al gobierno mexicano que un tribunal de Israel declara extraditable a Andrés Roemer, pero ordena que esté en prisión con un brazalete electrónico para detectar su movimiento, mientras la máxima instancia, o sea, la Suprema Corte, la Corte de Israel, decide, toma la decisión final, si autoriza la devolución de este prófugo de la justicia mexicana o le da la protección. Hay otro pez muy gordo que tiene Israel bajo su protección. Se trata de el que era jefe de la inteligencia policial en México, Tomás Herón, que nomás no ha podido, el gobierno de Israel no lo ha extraditado, está acusado de tortura, de ser el constructor práctico de la falsa versión sobre la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa, una pieza clave, fundamental, tan importante como el propio Murillo Karam. Él fue el gran ejecutor, el jefe de los ejecutores. Y bueno, Israel no ha cedido a la petición de México de extraditar a esta persona de tan importante significación para aclarar un crimen de Estado como es el crimen de Ayotzinapa, que tuvo lugar en un 26 de septiembre de 2014, algo que no debemos olvidar nunca los mexicanos. La impunidad siempre es una invitación a repetir los hechos. Por eso no se debe actuar, desde mi punto de vista, con espíritu de venganza, de castigo, sino animados por ponerle fin a la posibilidad de repetición que abre la impunidad. Por eso es importante insistir también en que Israel tiene que cumplir con la obligación de la que le estamos hablando, ¿no? Esa situación se presenta con varios prófugos que andan en el mundo. Hablando de prófugos, ayer le di a conocer que el Instituto Nacional Electoral cancela la candidatura de el doctor en Derecho Santiago Nieto Castillo, con el argumento de que no acredita residencia efectiva en el estado de Querétaro. En cambio, sí avaló el registro de la candidatura de Francisco Javier Cabeza de Vaca, que no está en condiciones de acreditar la residencia, ya no digamos en el estado de Tamaulipas, por donde aspira a participar, sino en el país, porque tiene orden de aprehensión vigente. Y por eso está en el extranjero, está huyendo, está ocultándose, pero no pierde su condición de candidato. También le recordamos que Ricardo Anaya está sustraído a la acción de la justicia y reside en el extranjero, lo que no le ha impedido ser candidato al fuero, ¿verdad? Candidato al Senado para poder regresar al país. Esto es algo muy importante porque desconcierta ese espíritu del INE que pues da unas de cal y muchas de arena.
esta doble vara es consecuencia de que la presidenta Guadalupe Taddei se encontró con una herencia muy consolidada del grupo que siempre que terminó controlando el INE, grupo que tuvo como último vocero a Lorenzo Córdoba y que tiene posiciones claves dentro de la administración y tiene el número de consejeros suficientes para boicotear todas las acciones que se tengan que ver con este lugar. Pero ya se está conectando con nosotros el ingeniero Fernando Galván Martínez, le decía, recordando pues aquel encuentro fue fortuito. En compañía de Fernando, yo pude saludar a Manuel Ortega sin saber que horas después iban a terminar con su vida. Y creo que es una de las figuras que han construido la historia en este país, que ha contribuido mucho en el país y que forman parte con mucho relieve de la historia de nuestro estado de Zacatecas, que se integró pues desde muy temprano a participar con nosotros. Pero ya está aquí el ingeniero Fernando. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy buenas noches. ¿Sí está conectado? Escuchas. Bueno. Caray, es que los Zoom con gente de más de 40 años son todo un reto, pero aquí estamos dispuestos a cumplir con ese reto. A veces el problema, el obstáculo está en mí, pero a veces me alivia el ego cuando veo que gente que inclusive es más joven que yo también batalla. Fernando, ¿nos estás escuchando? Bueno, mientras se regularice con su teléfono, pues continuamos desarrollando algunos temas de trascendencia nacional. Entonces le decía, las medidas que toma el INE deben ser muy valoradas con el propósito de que la sociedad tenga muy claro cuál es el papel que desempeña esta institución indispensable para la democracia mexicana, pero que debe ser perfeccionada, debe ser descontaminada de los intereses partidistas que la han gobernado en toda, desde que nació, prácticamente desde que nació. No solamente le podemos reprochar esa doble vara con la que mide el tema de la residencia, en el caso de Santiago Nieto Castillo y Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya, también se está concentrando en lo que dice el presidente de la República. Ningún gobernador, ningún presidente municipal, ningún, mucho menos presidente de la República, ha intervenido en las elecciones con declaraciones. Si declara o no declara, es irrelevante en la medida en que todo mundo sabe en qué partido está y a qué partido busca favorecer. Tan es irrelevante que en la mayor parte de los países, pues un presidente en funciones abiertamente llama a votar por aquel que considera que es el mejor para ser su sucesor. Eso sucede en muchos países. Y aquí el INE nos está dando gato por liebre, porque su obligación es estar vigilando que los gobiernos no usen recursos públicos y los candidatos que no violen la ley.
y no lo está haciendo. Hay denuncias específicas de uso de recursos públicos que el INE no investiga, que el INE no se ocupa, pues, de estar transparentando. Usted dirá, hay una fiscalía especializada en delitos electorales encargada de recibir denuncias y de investigar, pero el comportamiento de los gobiernos debe ser severamente vigilado por los hechos y no estar amordazando a un gobernante. Creo que, ¿en qué puede favorecer o perjudicar que el gobernador de Guanajuato llame, exprese simpatía con los de su partido, que las tiene, que son normales? No, lo importante es que no use recursos públicos, ni el de Guanajuato, ni el de Zacatecas, ni el de ningún partido político. Es allí donde la fuente de intervención oficial en los asuntos electorales, que es ilegal. Y creo que está desviando su curso. Por otro lado, el INE sigue allí. A ver, Fernando, ¿sigues allí? No está, no te escuchamos. El INE ni siquiera le llevó la atención a Xóchitl Gálvez cuando en una reunión con empresarios los invitó a sumar a sus empleados, a convencer a sus empleados, algo expresamente prohibido por la ley electoral. Y sin embargo, el INE se ha abstenido, no por todo el INE, es importante no echar a todos en el mismo costal, sino es Claudia Zavala la que dicta la política de quejas y denuncias, la que impone sanciones, la que estuvo al frente de una manipulación de una mañanera en donde le cambió palabras al presidente de la República para justificar una amonestación. Es verdaderamente penoso el papel que está desempeñando esta comisión de quejas y denuncias, porque estás actuando de una manera abiertamente partidista a favor del bloque opositor, muy en contra del bloque de Juntos Hacemos Historia. Y eso le hace daño al proceso democrático. Eso cosecha desconfianza en el órgano electoral, pero también fortalece la convicción de que es muy importante reformar el Instituto Nacional Electoral, que es una propuesta del presidente de la República. No echemos en saco roto que el presidente ha turnado al Congreso de la Unión una lista de 20 iniciativas para reformar la Constitución y las leyes, y algunas de ellas se refieren justamente al tema del que estamos hablando, un tema del que tenemos que ocuparnos con decisión, con amplitud sobre el asunto. Pues sí, sigue siendo fallida la conexión con Fernando, ¿verdad? Se me hace que el ingeniero es tan pretecnológico como yo. ¿Mande? ¿Lo tiene apagado? Prende el teléfono, por favor. Fernando, tienes apagado tu teléfono. Tu micrófono, lo tienes apagado. Tu micrófono está apagado. Préndelo. ¿Sí? Ajá. Prende el teléfono, el micrófono, préndelo. No te escucho. ¿Tú nos escuchas? Caray, estamos teniendo suerte. Bien, ahí te estás pendiente de que encienda su micrófono, ¿verdad? Y me avisas para entrar en materia.
Entonces les decía, creo que esto es algo que todos debemos atender como esfuerzo de aprendizaje de cómo están nuestras instituciones. Desde luego, compartiendo la intención de todos, que es la intención más sana, de construir un órgano imparcial que no se cargue a ningún lado, porque a nadie le sirve, ni siquiera a los que ganas, a los que ganan, le sirve un órgano sin la confianza social, sin la legitimidad y sin la legalidad por delante. Pero en esta ocasión no lo tenemos. Y creo que la fuente de desprestigio más grave que tiene en estos momentos el INE es justamente la comisión de quejas y denuncias que preside Claudia Zavala. Ahora vamos a otro tema. Tenemos como, ¿cuál es el primer tema de video? Fíjese que hay un choque frecuente entre los intereses de una población y los intereses de la industria turística asentada en esa población, particularmente en las playas, pero no nada más. El turismo es una actividad económica muy importante. Su fomento es de interés general. Es una actividad de la que se obtienen grandes beneficios para la economía, pero no a costa de convertir en arrimados en su propia casa a los que son de allí. Es un peligro que siempre la sensibilidad de los gobernantes debe ponerse al día. Esto se lo digo a propósito de que los hoteleros de Mazatlán, con Ernesto Coppel a la cabeza, están pidiendo que se prohíba la contratación de las bandas en el puerto de Mazatlán, en las playas de Mazatlán. Las bandas para Sinaloa son lo que es el tamborazo para Zacatecas, o lo que pues es la marimba en Chiapas. Este país tiene música norteña, música yucateca, música jalisciense, tiene una riqueza musical extraordinaria. Y a los hoteleros se les ocurre que eso molesta al visitante norteamericano. El visitante norteamericano, lógicamente modelado por otros gustos, por otras aficiones, pues consume rock, consume música pop y la consume a alto volumen en las playas. Y a ellos nadie les molesta. Pero el turismo nacional, pues, quiere conocer, y una parte del turismo extranjero que le interesa conocer las tradiciones de los países que visitan, pues sí disfrutan la música de bandas. Entonces, se trata de buscar un equilibrio, desde luego, pero no en función de los intereses unilaterales de los hoteleros, porque ellos están haciendo un negocio con playas que son patrimonio de la nación, con infraestructura construida con recursos públicos, y tiene que tener responsabilidad social y de ser los primeros interesados en que no se construya un ambiente hostil con los visitantes, porque cuando hay mucho descuido, el habitante termina por renegar de la actividad turística, por verla como un mal. De por sí, da beneficios y perjuicios, porque genera empleos, pero también genera que las cosas se le pongan caras para la gente que no recibe salarios del turismo. Así es la economía, llena de contradicciones y todo. Y el arte de gobernar es el arte de conciliar intereses legítimos, pero diversificados, pero encontrados. Y creo que ante eso es importante tomar conciencia de lo equivocado de esta postura. Aquí le tenemos una breve explicación. Thank you.
mega marcha musical en Mazatlán terminó en riña entre músicos y policías de la Secretaría de Seguridad Pública sobre la Zona Dorada. Cientos de músicos se manifestaron sobre el malecón con sus instrumentos tocando a todo volumen en respuesta a que empresarios hoteleros les prohibieron tocar en la playa por el ruido fuerte que generan. La polémica, que no es nueva en Mazatlán, pero se reavivó esta semana, luego de que un concierto de cuerdas en la terraza del hotel DoubleTree by Hilton fuera irrumpido por el ruido de un grupo de música banda que tocaba en la playa. Por esta razón, los empresarios hoteleros crearon la Alianza Antirruido, que busca eliminar la contratación de bandas en las playas aledañas a sus condominios. Una añeja petición de los hoteleros del puerto que cobró fuerza los últimos días. Nuestro hotel, la queja más grande que tenemos es el tema del ruido, no solamente en las playas con las bandas, también con todos los bares y antros y todo lo que está en la vialidad que nos pasa de frente. Pero la petición no solo busca que se elimine la música banda en la zona playera, sino también algunos exigen que se regule el ruido en los transportes públicos, los ecotaxis, safaris y pulmonías, transportes que tradicionalmente circulan con música a todo volumen. No podemos permitir ni un momento más este escándalo de ruido cacofónico que se generan en los vehículos de transporte público como pulmonías y aurigas, autobuses urbanos y demás. Y con el pretexto de que Mazatlán será una de las ciudades donde se podrá ver el eclipse del 8 de abril, músicos ya convocaron un evento masivo a las 10 de la mañana en la zona playera frente al hotel DoubleTree by Hilton. Aseguran que se vivirá la experiencia acompañada con música de banda a todo volumen, cerveza, baile y trueques. Se siente bien triste andar en la playa trabajando con el montón de gente y que ni una banda esté tocando. La verdad, es algo que definitivamente caracteriza Mazatlán. Bueno, luego de estas protestas, el alcalde de Mazatlán, Edgar González, envió este mensaje a los trabajadores de la música. A todos los sinaloenses y en específico a los mazatlecos. Una identidad y una historia que respalda totalmente el tema de la música sinaloense, de la música de banda. Nosotros no solamente somos aliados, hemos permitido que puedan trabajar en la playa. Todos aquellos que quieran y lo deseen solamente tienen que registrarse para tener un orden, porque lo que sí se pide y lo que sí buscamos es que Mazatlán crezca en orden y en armonía, no quitándole el trabajo a nadie. Somos solidarios con su trabajo y lo vamos a seguir respaldando siempre, en todo momento. Punto en particular que se tiene que registrar para ver cómo es este registro, permítame el doble uso de la expresión. ¿Cómo es? ¿A cuánto equivale? ¿De qué se trata? ¿No? ¿Y a quién quieren limitar ese espacio de trabajo? El alcalde, pues, de Mazatlán dijo que también, pues, todos los días han estado en contacto con los músicos que tocan en las playas para que puedan trabajar, pero también señaló que hay otro grupo que se ha estado negando a trabajar en conjunto porque ya buscaron el desorden y la confrontación. Bueno, son conflictos que genera el crecimiento económico, el éxito de los polos turísticos. Pero hay veces que las autoridades han sido de miradas muy cortas o sin ninguna autonomía respecto a los poderosos intereses económicos de los hoteleros. No se siente con autoridad para defender a la población de exigencias irracionales, siempre en búsqueda de ganancias. Recuerde cómo ha habido un sacrificio enorme de la naturaleza en el estado de Quintana Roo. Una devastación del ambiente,
una aniquilación de los manglares, destrucción de selva, que nunca ha merecido ninguna crítica de los falsos ambientalistas que se han dedicado a sabotear el Tren Maya. Es algo muy importante, pero eso lo toleran autoridades que no se asumen autoridades de todos. Son tan subordinados a las actividades turísticas, bueno, o cuando están dejando de serlo. Pero Acapulco es toda una historia en ese sentido. Todo alrededor del turismo, todo alrededor de los invitados, de los visitantes, y en perjuicio de la población. Eso inspiró a Ricardo Garibay, célebre escritor mexicano, un libro que condensa el drama, Los dos Acapulcos, un Acapulco de la opulencia y un Acapulco de la miseria extrema. Es un asunto de gobernar con sabiduría, con paciencia, con ecuanimidad, con espíritu mediador y con legitimidad, reconociendo los legítimos intereses de todos, tanto de los hoteleros, los restauranteros, como de la población en general, como la gente que se gana la vida allí. Creo que el sentido social es indispensable y eso se ejerce pues con oficio político, ¿no? Porque están ellos. De las grandes mineras. Ya no se ven los presidentes municipales. Y eso es algo, siempre ha sido en perjuicio de la población zacatecana. Eso pasa también en el turismo. Sí, Fernando, ya nos escuchas. Perfecto, ya estamos aquí en Fernando, muy buenas noches, gracias por tu paciencia, por estar con nosotros. Ingeniero, pues anoche se cumplieron 27 años del asesinato de nuestro común amigo Manuel Ortega. Yo le informaba al público al principio de nuestra emisión que 3-4 horas antes del asesinato estuvimos justos tú, él y yo, ¿verdad? Fue el último encuentro que yo tuve con Manuel. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué fue? ¿Qué sabes tú como el gran amigo de Manuel que fuiste? Es correcto, el día 17 de marzo del 2003, yo estuve con él hasta las 8 de la noche, estuvimos todo el día reunidos en el VIPS y dos varias llamadas, estuvo trabajando directamente con usted, con muchos actores políticos. Yo estuve al lado de él ese día desde las 11 de la mañana. Y luego ya nos fuimos a la... Pues estoy lloviendo todo. Y eso de las 8 de la noche, yo me retiré a la ciudad de Río Grande porque estaba coordinando la campaña de Arturo Nale García cuando era diputado, y yo era el coordinador de estructura electoral, y me mandó Manuel. Hicimos una gestión con Will, con el señor Wilfrido, con un señor del Barzón que se llama Jesús Gámez, y ya en el proyecto El Camino estaba Noé Rocha en una entrevista y entró ahí. Eran como las 8:30, 9 de la noche, y ya hasta ahí escuché su voz. Y a las 10 de la noche me estaban diciendo que lo habían asesinado enfrente del Caballito. Yo siempre estuve con él en las buenas y en las malas. Estuve en México, estuve ahí en su casa, y usted era parte fundamental de para que llegara usted, para que llegara la Secretaría General de Gobierno. Fue impulsado, usted era el presidente del partido en ese entonces, y yo tenía mucha comunicación con él, y de la noche a la mañana
porque en ese entonces usted fue diputado federal, en la noche de la mañana me dijo, ¿sabes qué? Ya no voy para diputado federal porque va a ir el licenciado Luis Medina y lo vamos a ayudar, lo vamos a apoyar. Y las declaraciones son otras y ese día fue muy lamentable, fue los asesinatos que estuvieron muy fuertes en la ciudad de Zacatecas, a la delincuencia, y a las 9:30 de la noche lo asesinaron. Los 9 balazos fueron 8 y el último le dieron por la espalda y es cuando cayó ahí al suelo y ya no se pudo levantar. Y por cierto, esa vez Carlos Pinto vivía en el mismo departamento de ahí en Caballito, y es el que tuvo más Carlos Pinto, el que tuvo más comunicación de ese tema, pues porque él estuvo en ese departamento y él vio prácticamente la ropa cuando lo acaban de asesinar. No hay nada, en ese entonces era el gobernador era Aquiles González, él dijo que se comprometió que no iban a esclarecer ese asesinato y hasta la fecha no ha habido nada contundente, ni la familia sabe, ni los amigos sabemos, pero sí está impune ese asesinato en ese entonces cuando gobernaba el gobernador Ricardo Monreal, era el gobernador y hasta la fecha no sabemos nada. Han pasado gobernadores del PRI, del PRD, del PRI, de Morena ahora y no sabemos nada. No se ha esclarecido bien ese asesinato. Sí, yo para contextualizar el asunto. En esa, él como subsecretario siempre mostró un espíritu muy solidario, era un auténtico luchador social que no ponía la ambición particular por delante. Yo recuerdo con qué disposición aceptó que yo fuera el candidato a diputado federal y cómo inmediatamente le pidió a su equipo que me apoyara. Y recuerdo que coincidimos todos con que él sería el dirigente ideal para conducir los destinos del partido, porque se aproximaba la renovación. Pero en esos momentos él cumplía una tarea, la de defender los intereses de Zacatecas frente al reclamo de los de Durango por la zona de Bernalejo, una zona detectada como espacio de siembra de marihuana y amapola del cártel de Sinaloa, no sé si lo has de recordar, y que Manuel denunció con mucho valor la circunstancia ¿verdad? Que ya se conocía con mucha anterioridad. Eso generó la hipótesis de que de ahí pudiera surgir la orden, además porque sus ejecutores eran pistoleros profesionales, según todos los datos que se recogieron de ese trágico evento, ¿no? ¿Tú tienes alguna hipótesis en ese sentido? Había varias líneas de investigación, licenciado. Una, ese tema que usted dice, espinoso, porque yo prácticamente, yo le dije el tema político. Nunca fui a Bernalejo, yo de hecho yo andaba operando la división número 2 porque él quería ser diputado federal, cuando usted fue diputado en ese entonces, y eso exactamente cuando le habló había nadie, gente muy cercana al Real que iba a ser el partido, en un acuerdo de todos, de que usted era la dirigencia, y que usted era en su momento le iba a cuidar para el diputado federal. Gracias a él,
pero sí, el tema fue cuando hizo la declaración de Televisa, es cuando defendieron los y le hablaron fuertemente, pero él siempre escribió un libro, el diario que Ingeniero, pues estamos teniendo mucho eco, mucha distorsión en la comunicación. Creo que nos debemos una entrevista presencial, ¿no? Es correcto. En la semana yo estuve con él y perdemos. Perfecto. Pues nos conectamos. Te deseo que tengas un merecido descanso. Muchas gracias, ingeniero, por esta entrevista. Ajá. Perfecto, pues un gran abrazo, ¿eh? Hasta luego, ingeniero. Es el ingeniero Fernando Galván, que pues fue un amigo cercanísimo al asesinado Manuel Ortega. Yo recuerdo con mucho dolor que, a pesar de su, el único dirigente nacional que acudió a su velorio fue Fernández Noroña. Allí yo le agarré un gran respeto. Yo imaginaba que estaría presente en ese momento, ya era presidenta del PRD, Rosario Robles. Ni ella ni su comité se dignaron a venir a manifestar el duelo y a reclamar la aclaración de un crimen de esa naturaleza. Crimen político, probablemente. Un crimen de alguien que se puso la camiseta de Zacatecas en ese conflicto que duró años y años, muy trabado respecto al a Bernalejo, en el Valparaíso, en los límites con Durango, que finalmente fue resuelto por la corte a favor de Durango. Una batalla que perdimos los zacatecanos y en la que se empeñó y probablemente dio su vida por ello Manuel Ortega. Bueno, vamos a otro tema que es incendios. Cada año hay incendios en el mundo. El año pasado estuvieron tan fuertes que México envió brigadas de apoyo a Canadá. Ahorita hay 120 incendios activados en el territorio mexicano. No es la cifra mayor. Ha estado en años anteriores en situaciones peores. Los informes oficiales reflejan que hay tres causas en este orden. Primero, intencionales. Muchos incendios son intencionales. En segundo, descuido. Gente que va a acampar, que va de día de campo o quiere eliminar la hierba. Frecuentemente la gente, los productores, queman la hierba y a veces se les pasa la mano y se desatan incendios, y otros de origen desconocido, que seguramente pueden tener relación con el cambio climático. ¿Cómo distinguir unos de otros? Pues yo creo que se debe buscar la salida, pero se necesita reformar las leyes ambientales. ¿Por qué hay incendios intencionales? Por intereses de constructores de vivienda, de fraccionadores, de disponer de franjas para hacer fraccionamientos, ¿sí? Franjas a los que le estorban los árboles, le estorban la naturaleza, sobre todo porque pues, hay mucha sensibilidad para, y cada vez más la población valora la importancia de conservar la naturaleza. Y también productores, por ejemplo, de aguacate, que tienen tierras muy fértiles, pues necesitan tierras para cultivo, y entonces un incentivo perverso, oculto, es destruir mediante incendios que se vuelven incontrolables amplias superficies que después son aprovechadas para fines de desarrollos urbanos
o para fines de producción de diversos tipos. Si se decretara que se prohíbe esa utilización, las zonas devastadas para esos fines, y se impusiera la reforestación como respuesta, pues desaparecería un incentivo perverso. Brasil padeció además el fomento a la destrucción de la selva amazónica del propio gobierno de Jair Bolsonaro, precisamente para servir a esos poderosos intereses. Y esto es importante contextualizarlo, porque para los mexicanos ahora la temporada de incendios se está dando en proceso electoral. ¡Uy! ¿Y cómo se aprovecha eso para descalificar? Aquí escuchamos. Hasta esta noche son más de 7.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales en todo el país, mismos que comenzaron con la temporada de calor hace unas semanas. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, hasta esta tarde hay 120 incendios activos en 19 estados. 24 de estos ocurren en áreas naturales protegidas. El Estado de México es el más afectado, con más de 20 incendios activos. Esto ha provocado mala calidad del aire, especialmente en Azcapotzalco y Tlalnepantla, sumado al olor a quemado y el humo de los incendios que es visible en varios puntos del estado, lo que ha generado una alerta por parte de las autoridades hacia los pobladores por la cantidad de humo. Por favor, nos apoyen con todo lo que más se pueda, que haya mucha vigilancia aquí ya para que esto no siga. Nos afecta muchísimo porque este es el pulmón de toda la zona metropolitana. Es el oxígeno de aquí es donde proviene el agua que bebemos toda la comunidad. Entonces, pues yo creo que es una zona muy importante de proteger. En Xilotzingo, en el Estado de México, al menos 7 incendios se han generado en las comunidades de Rancho Blanco, San Luis Ayucan y Santa María Mazatla. En este último punto, el incendio no se ha podido sofocar en 7 días y lleva ya una afectación de 500 hectáreas. Ya nos tocó ayer la experiencia esa de que en una parte donde hubo pues árboles de ocote, se prende más rápido. Sí, nos echamos a correr, bueno, de mi parte, pues sí, a correr. Luego se regresaron muchos de los con los que vengo yo, se regresaron a, pues ahora sí que hacerle frente al fuego, porque pues si no se extendía más y empezaron a hacer brecha y a cortar un poco de árboles para que no siguiera expandiéndose el fuego. Los incendios en Xilotzingo han provocado la muerte de 4 personas. Un policía que estaba de descanso, pero decidió ayudar a apagar el incendio, murió. Lo mismo un policía forestal y 2 comuneros. Las ráfagas del viento han sido inclementes con nosotros, no nos han permitido sofocar con al 100% estos incendios. Esperamos que en los próximos 2-3 días podamos tener controlado esta situación al 100% para poderlo darlo ya como un asunto concluido, el incendio, totalmente sofocado. Los incendios se han registrado también dentro de la Ciudad de México. 2 de ellos ocurrieron hoy en la alcaldía Coajimalpa. Uno de ellos comenzó esta tarde frente al Parque La Mexicana en Santa Fe. De acuerdo con meteorólogos, muchos de los incendios se propagan por el ambiente seco y los vientos que han prevalecido en el país. Y aunque datos de la CONAFORT señalan que este año hay menos incendios forestales que en el mismo periodo del año pasado, el presidente López Obrador señaló hoy que estos podrían ser provocados. Tendríamos que ver si son incendios provocados, que no lo descarto. El de las empresas que fraccionan, que se dedican a hacer vivienda, también los intereses inmobiliarios están ahí siempre. Los estados más afectados con los incendios son Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Veracruz e Hidalgo. En todos ellos se han activado las alertas a los ciudadanos. Pues andar protegidos por lo del humo, lo del ambiente, pues, porque eso es lo que necesitamos, cuidarnos con los pulmones. Pues te sofocas un poco, te sofocas porque al menos no estamos acostumbrados a usar medidas preventivas como la mascarilla y algunas otras cosas. Entonces sí, no tenemos cuidado por ese lado, entonces siento que te sofocas un poco.
Para apoyar al combate de estos incendios, se han sumado unos 6.000 elementos de las Fuerzas Armadas, de la Comisión Forestal y de Protección Civil, con ayuda de helicópteros de la Secretaría de la Defensa y Marina. En los próximos días se pronostica que sigan las altas temperaturas en el centro del país, lo que podría afectar aún más el tema de los incendios. Bueno, pues creo que tomar conciencia de todo esto implica concurso de esfuerzos de todos los niveles de gobierno, pero también de la sociedad. Hay incendios que se han provocado por el descuido de alguien que fuma y avienta la bachicha, ¿no? O el cerillo encendido en un día de campo y al ratito se le salió. También yo soy testigo de cómo se ha, sin el oficio suficiente, cuando la gente está quemando hierba, genera incendios que se salen de control. Soy testigo de uno que sucedió. Entonces, pero también hay intereses en deshacerse de ese estorbo para poder producir aguacates, en fin, o para hacer desarrollos inmobiliarios. Todo eso tiene que examinarse. No sucede, no es caso solo de México, sucede prácticamente en todos los países con riqueza forestal, con riqueza natural, y bueno, tengamos mucha responsabilidad en esta temporada de calor. Ahora, la polémica que se ha dado en torno al uso propagandístico del INE está metiendo en crisis a la propia institución, está dificultando mucho ayudar a Xóchitl Gálvez como la haciéndose los desentendidos. El tema que ella puso a discusión es el de los programas sociales. Ella quiere que el INE diga que los programas van a continuar gane quien gane, lo cual es una falsedad. Todo depende si el que gana tiene la mayoría para darle continuidad a esa política social y cree en esa política social. Pero la coalición que ella encabeza no tiene compromiso con los programas sociales, aunque ella ha firmado con su sangre. Y lo delatan sus propios voceros en los medios. Mire aquí, lo declarado por Macario Chetino descalifica el discurso que pretende adoptar Xóchitl Gálvez, pero en lo que sí estamos de acuerdo con ella es que son derechos constitucionales, no dádivas, pero eso es por la lucha que dio López Obrador. Escuchemos a Macario Chetino, de los voceros de Xóchitl Gálvez. Ir posponiendo y administrando el proceso para empezar a recaudar mejor, administrar bien a quién se le entrega pensión y a quién no, porque no todo mundo debería tener pensión, en particular porque ya saben ustedes, las pensiones, para poderlas entregar rápido, se las empezaron a dar a quienes ya la tenían. Entonces los del seguro reciben la otra y los del ISSSTE reciben la otra. Bueno, pues no se puede, mano, no alcanza. Entonces vamos a tener que ser un poquito más adecuados en eso. Eso no tiene que decirlo Xóchitl. Yo nomás se lo digo a ustedes para que no se lo digan a nadie, no lo pongan en los tweets que les dijo el senador, ¿no? ¿Tiene usted conciencia del doble juego, del doble discurso? Esa intervención de Macario Chetino, académico del Colegio de México, no le da la idea de que ahorita es una promesa electoral respetar los programas sociales, pero que es una promesa que no van a cumplir. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que piense ella, los jefes reales de esa coalición no están de acuerdo con los programas sociales. ¿Ha escuchado algo de los programas sociales en boca de Claudio X González? Claro que no. Bueno, hoy no nos vamos a ocupar de una grave agresión a Citlali Hernández de parte de Fuerza Informativa Azteca. Ya nos rebasó el tiempo, pero mañana la vamos a analizar en perspectiva porque estoy convencido que Salinas Pliego nos está ayudando a entender
la realidad del régimen de concesiones en este país, sobre todo en materia de medios electrónicos, cómo la mentalidad de los que son concesionarios de un bien público desarrollan una psicología de propietarios que pueden disponer sin respeto a la ley de lo que el Estado pone en sus manos. Pero eso será el día de mañana, es Viernes Santo, y estaremos aquí en homenaje a los que permanecen aquí con nosotros. No le vamos a fallar, seremos puntuales.